¿Qué tal amigos y amigas seguidores del periódico Noticias de Chiapas? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de este resumen informativo a través de todas nuestras plataformas de comunicación del periódico Noticias de Chiapas. Mi nombre es Eric Martínez y quiero agradecer al buen Mario en controles técnicos al área de producción. Y también recuerde que puede seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. Estamos a través de Facebook, de YouTube, de Instagram, de Twitter. Y también no se les olvide visitar nuestro sitio web www.noticiasdechiapas.com. A través del sitio web usted va a poder consultar el periódico en su formato 100% digital, 100% color. Y el resto de las notas y noticias en tiempo real. Vamos a arrancar la información de este día, que ya prácticamente estamos ya avanzando de una manera rápida el mes de julio, 5 de julio. En este martes arrancamos con información local, estatal e internacional el día de hoy. Y para eso vamos a arrancar con el huracán. Ahora ya es huracán Bonnie. Mire usted esta imagen vía satelital donde ya se confirmó que Bonnie se intensifica a huracán categoría 3 mientras se desplaza pues en el paralelo de la costa sureste de México. El huracán, que comenzó siendo pues depresión tropical, tormenta tropical, huracán 1, huracán 2, ahora se intensificó a huracán categoría 3 a tan solo 400 kilómetros al sureste de la costa de Guerrero y 350 kilómetros al sur de la Punta San Telmo, allá en Michoacán. En torno a esta información, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que el ciclón se desplaza hacia el oeste a 22 kilómetros por hora con vientos sostenidos hasta 185 kilómetros por hora. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos prevé que el centro del huracán Bonnie continúe avanzando en paralelo al sur de la costa del sureste de México. Advierte también que algunas de las consecuencias de la fuerza de sus vientos podrían mantenerse hasta el 7 de julio, cuando se espera que comience a debilitarse. Hasta entonces habrá olas de gran altitud que podría poner en riesgo la vida de las que quienes se acerquen a las playas. Por eso la recomendación de no acercarse a las playas. Mire, Bonnie comenzó con tormenta tropical y ahora es huracán ya categoría número 3. Así que pues se vienen lluvias intensas para toda la zona de Michoacán, Guerrero y también sobre la zona sur del país mexicano. Vamos con más información. Ahora pues vamos a arrancar con información local. Por fin ya inició el programa de los baches. Este programa de bacheo ya aquí en Tapachula, que ya pues arrancó. Donde también estuvo la alcaldesa de Tapachula, Rosalinda Urbina Castañeda, y también integrantes pues del gabinete municipal, donde dieron el banderazo inicial a los trabajos de la primera etapa, que embarcarán 100 calles de la zona urbana. Pues este programa de bacheo, pues ya igual inició en la octava avenida norte, prolongación de la colonia 5 de febrero, y también pues en varias calles principales del municipio de Tapachula. Recuerde que es esto la primera fase aún, pero ahí usted está viendo pues las imágenes donde ya arrancaron esta campaña, que seguramente pues va a venir también a beneficiarnos a todas las personas, a todos los tapachutecos y a todas las tapachutecas. 2:05 p.m. vamos con información ahora también nacional, ahora relacionado a los migrantes. Y es que en Puebla, miren nada más qué pasó, en Puebla aseguran un camión con 80 migrantes. Ya esto pues está siendo ya muy común, porque pues las autoridades han estado también intensificando lo que es las investigaciones y también la seguridad. En toda esa información, autoridades federales aseguraron en Puebla a un grupo de 80 migrantes indocumentados que viajaban a bordo de un autobús de turismo. Los indocumentados pues circulaban por un municipio de Puebla llamado Cajete, con destino a la frontera norte del país. Personal del Instituto Nacional de Migración y de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional pues abordaron el autobús turístico para efectuar una revisión a los pasajeros. Al solicitar también sus documentos de identificación, pues no pudieron acreditar su estancia legal en México, por lo que fueron asegurados
por el Instituto Nacional de Migración. Del total de los migrantes, 63 son de Guatemala, 13 de Nicaragua, 2 de Estados Unidos, 1 de El Salvador y 1 de Cuba. Todos fueron llevados a las instalaciones del INM para iniciar su proceso de repatriación. Así la información. Mire, basando un poco con información internacional y también algo que se hizo viral el día de ayer, es que pues ayer fue la festividad muy grande allá en Estados Unidos y también pues algo, un día trágico, en lugar de ser un día agradable, fue un día trágico, un día de luto para todos los Estados Unidos, y es que un tiroteo se desató en lo que es pues el día de la independencia, el día de ayer en Estados Unidos, en pleno desfile. Y bueno, ya salió la información igual oficial del saldo de este tiroteo, con 3 muertos y 7 personas heridas. Escuchemos la historia. Horas después de que 6 personas fallecieran y otras 25 resultaran heridas por disparos durante el desfile por el Día de la Independencia en Highland Park, otras 3 personas murieron en la madrugada del martes y otras 7 resultaron heridas en un tiroteo en Indiana, Estados Unidos. Según medios locales, la Policía Metropolitana de Gary recibió una alerta de que había varios heridos de bala en una fiesta de barrio en Gary a las 0:46 horas. Las autoridades todavía investigan los detalles del suceso y han solicitado a cualquier persona con información que se ponga en contacto con la policía. Mientras, en Filadelfia, Pensilvania, un ataque con disparos contra 2 agentes de policía hizo que los asistentes a una celebración por el 4 de julio, cuando Estados Unidos conmemora el Día de la Independencia, hizo que huyeran despavoridos. Los 2 policías se encuentran bien y fueron dados de alta del hospital. Para el periódico Noticias de Chiapas informó Mario Pérez. Algo también lamentable, esto sucedió allá en Nuevo León, donde una mujer pues a bordo de un automóvil quiso ganarle al tren, sin embargo pues tuvo un accidente, y pues el saldo del accidente fueron personas menores de edad, 2 menores de edad perdieron la vida ante este accidente. Escuchemos la información. Una camioneta en la que viajaba una familia fue arrastrada por el tren en el municipio de García, Nuevo León, donde se confirmó la muerte de 2 menores de edad. El vehículo se trasladaba en la carretera a Icamole y fue en el kilómetro 4 en la colonia Cerritos Nuevos donde se registró este lamentable accidente. Las autoridades confirmaron la muerte de los 2 menores de edad, un bebé de 1 mes de nacido y una niña de 12 años, mientras que otros 3 tripulantes fueron trasladados a un hospital de la localidad con diversas lesiones. Una mujer de 33 años era quien conducía la camioneta y trató de ganarle el paso a la locomotora, resultando en este trágico accidente. Las otras lesionadas fueron identificadas como Sofía, de 6 años, Natalia, de 3, y Jessica, de 32 años. El bebé que falleció aún no ha sido identificado, mientras que la niña de 12 años se llamaba Giselle. Además de los cuerpos de rescate, acudió el personal del servicio médico forense para levantar los cuerpos de los fallecidos. Para el periódico Noticias de Chiapas informó... 2:10, vamos con información estatal. Es hora de actualizar las cifras de COVID a nivel local y estatal. La Secretaría de Salud de Chiapas sigue exhortando a la población a respetar pues la sana distancia, el gel antibacterial, ponerse el cubrebocas. Y es que en estas últimas 24 horas también aumentaron los casos, y más aquí en Tapachula. Mire, 28 casos en las últimas 24 horas. De estos 28 casos, Tapachula aparece en primer lugar con 18 nuevos contagios. Tuxtla Gutiérrez, 7. Berriozábal, frontera con Malapa y Ocosingo, 1 caso cada municipio. De estas 28 personas infectadas, 23 no presentan ningún factor de riesgo. 2 presentan obesidad, 1 diabetes. La otra persona también presenta diabetes con enfermedad cardiovascular e insuficiencia renal. Y del total de las 28 personas, van en el rango desde 1 año de edad hasta 65 años y más, 12 hombres, 16 mujeres en las últimas 24 horas.
Por lo que la Secretaría de Salud de Chiapas pues sigue exhortando a la población a aplicarse la vacuna anti-COVID, que ya vimos que salva vidas y también ya vimos que siguen en aumento los casos de COVID. Tal es el caso el día de hoy, martes de la salud. El subsecretario Hugo López-Gatell actualizó el panorama de COVID a nivel estatal y a nivel nacional también. En torno a esta información, el subsecretario mencionó que van 11 semanas consecutivas al aumento de contagios. Escuchemos al subsecretario. Ya muy conocida nuestra curva epidemiológica de agregación semanal. En los casos estimados, vemos que se permanece la tendencia a la alza. Esta ya es la 11ª semana consecutiva de este incremento. En el recuadro se aprecia las cifras de los casos estimados por semana, promedio diario durante cada una de las semanas más recientes. Y se conserva esta tendencia importante de que los casos aumentan más importantemente que las hospitalizaciones. Sin embargo, hay un incremento en la ocupación hospitalaria. Tenemos el promedio nacional en 10% de las unidades COVID para personas que no están críticamente enfermas. Y afortunadamente, las unidades de terapia intensiva o sus análogos se encuentran ocupadas al 3% con personas que tienen COVID. Las defunciones han incrementado ligeramente. Tenemos ahora un promedio diario semanal de 12 defunciones, que es un incremento que empezó a ocurrir en la semana 24, pero también se mantienen considerablemente en menor cantidad comparado con cualquiera de los periodos previos de la epidemia, como se puede ver. Bueno, sí, las declaraciones del subsecretario Hugo López-Gatell, y es que no solo México ha tenido este repunte de contagios, sino en varias partes del mundo se ha tenido este rebrote de casos de COVID-19, tal es el caso del país de Francia, que ya el nuevo ministro de Salud pues acaba de anunciar ya una medida estricta, empieza a tomar ya restricciones, tal como la anterior vez que pues aumentaron los casos. Francia registró, miren, más de 200.000 nuevos casos de COVID en las últimas 24 horas, donde el país de Francia pues ya se presenta como en un estado de emergencia, dijo el Ministerio de Salud. La tasa de la incidencia también se ha disparado y llega a 1.200 casos por 100.000 habitantes en la región de París, donde también un médico de emergencias y de urgencias también recalcó que la vacuna no proviene de los contagios, pero sí evita las formas más graves del virus, por lo que también pues exhortó a vacunarse, a ponerse las dosis de refuerzo a las personas más frágiles, como los ancianos o pacientes con factores de riesgo. Con los datos de ayer, mire, Francia ha registrado 149.726 muertes por coronavirus. Así que pues esta información también igual viene siendo valiosa, las declaraciones, ya que también pues menciona precisamente esto de que pues la vacuna no va a evitar a que nos contagiemos, pero sí va a evitar que nos pegue de una manera más directa, más fea, este virus causado por el COVID-19. Vamos con más información nacional, vamos a lo que fue la conferencia matutina del presidente López Obrador, que por cierto el día de hoy firmó un nuevo, pues ahora sí que tratado, se le podría decir así, o una iniciativa, esto para eliminar el horario de verano, algo que también ya ha venido anunciando el presidente, que si sí o que si no. Bueno, pues ya el día de hoy lo hizo oficial ante toda la prensa mexicana y también toda la ciudadanía, en vivo en su conferencia matutina, y lo estamos viendo la imagen de fondo, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador pues firmó el día de hoy una iniciativa de reforma para eliminar el horario de verano. Esta reforma se enviará al Congreso de la Unión para su discusión, donde el presidente mencionó que hoy iba a enviar esta iniciativa para eliminar el llamado horario de verano y va a intervenir con la Secretaría de Energía, y el secretario Jorge Alcocer también dijo en la conferencia matutina, y también sostuvo que en los primeros 3 años de la actual administración el impacto del ahorro de consumo energético analizado por el horario de verano solo es del 0.2% del ahorro económico sobre la implementación.
Y pues también mencionó que no hay un impacto por el cual no podemos eliminar el horario de verano, y también afirma que más del 50% de la población mexicana está de acuerdo con que se elimine este horario de verano. Así la información, 2 de la tarde con 17 minutos, vamos a esperar también qué es lo que dice ahora el Congreso, qué es lo que responde, y pues seguramente en los próximos días se estará actualizando esta información. Vamos con información ahora deportiva. Ya terminó por fin la jornada número 1, y digo por fin porque se alargó hasta el día de ayer el último partido entre el Pachuca, donde por cierto salió ganando en su último partido. Pachuca contra Querétaro, inicia con el pie derecho en casa, 2-0 venció al Querétaro. Y pues ahí repasamos los otros resultados: Santos Laguna venció a los Rayados 4-3, León 2-1 al San Luis, 1-1 empate Pumas Cholos, otro empate América Atlas 0-0, el Cruz Azul derrotó 3-2 a los Tigres, 0-0 Chivas Bravos, y Toluca 3-1 a Necaxa, Puebla 4-2 al Mazatlán. Y bueno, también con información deportiva, el Barcelona por fin ya confirmó nuevos rivales ante este trofeo llamado pues Gamper Fest, también oyó Gamper también, pues donde también se decía que había invitado al Atlas a participar. Pues ahí está ya la imagen oficial, mire quién es el invitado oficial: los Pumas del UNAM, Barcelona contra los Pumas en el Spotify Camp Nou, porque ya le cambiaron de nombre a su nuevo patrocinador. Y se llevará a cabo el 7 de agosto a las 8 de la noche, para que usted lo apunte. Y también pues ahí el Barcelona, igual el femenil, por supuesto, también va a disputar su partido el 23 de agosto a las 8 de la noche. Pues a Barcelona-Pumas, un partido también que para todos los aficionados de Pumas da gusto verlo, y también para todos los mexicanos, por supuesto, que da gusto que los mexicanos pues se enfrenten contra los equipos europeos, tal como la calidad del Barcelona. Es momento de que escuchemos el reporte del clima. Los expertos de CONAGUE y del Servicio Meteorológico Nacional nos van a actualizar cómo estará el clima en Chiapas y en México en las próximas horas. Escuchemos el reporte. El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para este día, Bonnie continuará su desplazamiento paralelo a costas del Pacífico mexicano, localizándose al sur de las costas de Colima y Jalisco. Sus extensas bandas nubosas mantendrán lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas en los estados del occidente, centro y sur del territorio nacional, con lluvias puntuales intensas que podrían originar incremento en los niveles de los ríos y arroyos, inundaciones y deslaves en zonas bajas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Además de viento con rachas de 60 a 70 km por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en costas de Jalisco, Michoacán y Guerrero. Asimismo, se pronostica el ingreso de la onda tropical número 9, que recorrerá la península de Yucatán, provocando lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas en dicha región. Por otra parte, el monzón mexicano sobre el noroeste de México, aunado con inestabilidad atmosférica superior, originará lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, con descargas eléctricas y posible caída de granizo, en la región mencionada. Finalmente, continuará el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste, norte y noreste de México, con temperaturas superiores a 40 grados Celsius en Baja California, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas. A la tarde con 21 minutos, ahora es momento de que nos dirijamos a lo que es la mesa de seguridad en la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez. El gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, afirmó pues la torrencial lluvia que se vivió el día de ayer, no solo en Tapachula, sino también en varias zonas de Chiapas, y tal fue, eran pues estragos o también capas de nubosidad del huracán Bonnie. También afirmó que ya el huracán se alejó de las costas chiapanecas, sin embargo, seguirán las lluvias, pues viene la entrada de la onda tropical también número 9. Escuchemos al gobernador. Buenos días a todo el pueblo de Chiapas. Les informamos que
Ayer tuvimos lluvias torrenciales en las últimas 24 horas en partes del territorio del estado. Sin embargo, llovió en toda la entidad. Esto nos convoca a cuidarnos, porque de acuerdo a los pronósticos, aunque el huracán Bonnie ya se está retirando, vienen otras lluvias, otras tormentas tropicales, por lo que tenemos que seguirnos cuidando. Afortunadamente, gracias a la resiliencia y a los protocolos de protección civil, nacional, estatal y municipal, no hemos tenido daños graves en Chiapas. Algunos leves, pero que inmediatamente se están trabajando. Así que si te amenaza la lluvia, recuerda, ahí tienes los albergues temporales. No lo dudes, ahí estamos todas las autoridades compactadas. Y lo que hemos venido diciendo, aléjate de las márgenes de los ríos, de las montañas, porque ahí existe un riesgo que se ponga en vulnerabilidad la existencia misma. Un abrazo muy fuerte. Gobierno de Chiapas. El Ayuntamiento de Tapachula, ya con información igual local, pues el Ayuntamiento de Tapachula comienza también la obra pública en la colonia Belén número 1. Muchas familias beneficiadas. Escuchemos la información. Amigos, buenos días. Hoy estamos aquí en Belén 1 trayendo una obra más que va a transformar la vida de las personas que transitan por esta calle. Ustedes pueden ver las condiciones, sin embargo, hoy su gobierno municipal trae una buena respuesta. Estamos contentos porque sabemos que con la construcción de esta calle vamos a lograr conectividad. Esta calle que nos va a comunicar hasta el bulevar Díaz Ordaz. Vamos a seguir trabajando así. Esto va a mejorar la imagen urbana, la conectividad, pero también, por supuesto, se suma más a una acción que conlleva seguridad. Vamos a seguir trabajando por ustedes porque queremos que brille la perla, que brille nuevamente el Soconusco. Contentos, muy contentos, sabiendo que estas son obras que cambian vidas. En Distribuidora Cera contamos con una gran variedad de artículos para todo tipo de usos al mejor precio. Contamos con artículos de juguetería, bisutería, plásticos, belleza, papelería, línea del hogar y mucho más. Venga y disfrute a partir de 6 piezas, precio de mayoreo para todos los seguidores. Visítanos en Segunda Avenida Sur, número 93, entre octava y décima poniente. Horario de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Distribuidora Cera, los mejores productos al mejor precio. 2 de la tarde con 25 minutos, con esto hemos llegado al final del resumen informativo de este martes. Gracias a las personas que se unieron y compartieron esta emisión. Recuerda que pueden seguirnos a través de Facebook, de YouTube, de Instagram, de Twitter y también visitar nuestro sitio web www.noticiasdechiapas.com. También gracias a las personas que van a ver este resumen informativo ya en su repetición y también gracias a nuestros socios comerciales como Distribuidora Cera. Recuerden que ellos manejan artículos del hogar, artículos de oficina, bisutería, papelería y mucho más. Y también a nuestros amigos de Cinemex Tapachula. Gracias al buen Mario, en controles técnicos, al área de producción y también a todos los colaboradores del periódico Noticias de Chiapas. Mi nombre es Eric Martínez y nos vemos el día de mañana con más información. Hasta la próxima y buen provecho.